Yo lo que le puedo decir es All I can say is, que Rosanelli siempre always, ha tenido liderazgo. She always had been a leader. Mientras yo llevaba a mis dos hijos pequeños a la escuela, when I was used to take my two children to school, ella desde los dos añitos comenzó a predicar. Since she was like 2 years old, she started preaching. Porque yo la dejaba con un hermano de la iglesia. I was used to let her with a brother from the church. Y cuando yo regresaba, and when I was used to come back, él tenía un cable, he had like a cable, y ella decía que ese era el micrófono. And she said that was like the microphone. Llamaban los vecinos del edificio. So she used to call all the neighbors in the building. Subía los niños. She would take all the kids inside. Y nosotros observándola. And we were like, los niños escuchaban su cántico. We were like observing what aunque she was no doing. Sabía la palabra. They were hearing my mom singing. Pero en su gesto, ¿verdad? Y sus acciones. Porque en casa yo tenía un altar. Even though they didn't know the Bible, but they we knew what they were doing. Because in my home. El altar era que con tus tres hijos, gloria al Señor, cuando llegábamos de la escuela, we used to do an altar in our home. We used to have a family meeting and like worship and talk about the Bible. Some of them were used to preach. Unos cantaban. One of my kids was used to sing. Otros oraban por los enfermos. And one of my kids was used to also pray for y the el culto familiar. And the service, family service. Era todas las tardes. It was every single afternoon. Esa era la enseñanza. That was the teaching. Gloria al Señor. We glorify God. Y yo estoy bien orgullosa. I'm so proud. De mis cuatro perlas. Of my four pearls. Porque el mayor es un varón. Because the oldest is my pero child. El temor de Dios. But the fear and respect for God. Está en su corazón. Is in his heart. Por eso la palabra. That's why the word. El niño la va a atesorar siempre en su corazón. Porque esa semilla en el tiempo indicado va a germinar. Y Rosanelli siempre se ha dedicado en las cosas de Dios. Y le voy a decir que yo la mandé a un retiro a Sidra. I did send her to ella se iba a los retiros. She went to that retreat. Y allá conoció a ese nene. And then there's one where he met Freddy. Cuando vino, when she came back, yo le dije, I told her, tú fuiste a buscar a Dios. We were supposed to look for God there. Mamá says also. Y desde ese día, and since then, nunca se han separado. Amen. They never have fell apart. Y la gloria del Señor. And the glory is all to God. Freddy ha sido un muchacho. Freddy has been muy bueno. Se ha dejado querer. A great man. He has let us love him. Y lo que ellos aprendieron. And what they learned. Lo están ejecutando con sus hijos. They're doing the same thing with their children. Hay que creerle a Dios. We need to believe God. Las promesas de Dios se cumplen en nosotros. God's promises will be fulfilled in us. Hay que seguir buscando presencia. We must be following and looking for his presence. Y la intimidad con Dios. And the intimacy with God. Porque un día, because one day, estos niños y estos jóvenes here, también predicarán la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por esta familia que son mis hijos, que llegaron hasta aquí porque Dios le plació. Y le doy las gracias a Dios y al pastor en este lugar. Que Dios le dio la visión, que entendiera que One Family Praise One Family Praise es el ministerio
llamado por Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. God bless you. Que el Señor le guarde. God bless you. Y la gloria es del Señor. Amén. Dios le bendiga. God bless you. Me alegro de estar aquí en esta tarde, ¿verdad? Compartiendo con ustedes, porque saben que esta es la iglesia de Josaneri. This is my daughter's church. Amén. He speaks fast. Y me gustaría, pues, que estuvieran aquí, ¿verdad? Y ahora que van a tomar un nuevo mando en la iglesia. I would like that they are here now. Me gustaría que se afirmara mucho más. That will be confirmed by God. Sabemos que la salvación en el Señor, pues, es la mejor. We all know that the salvation of God is the best. No podemos echar hacia atrás. We cannot step back. Tenemos que empezar, hemos empezado, ¿verdad? We have started. Y vamos a terminar. We will continue. Es algo que Dios ha puesto en las manos de ellos. Because that's God's will in their hands. Quiero felicitar a los pastores de la iglesia. I would like to congratulate the pastors of the church. That God bless all of you for your wisdom. Porque ellos son muchachos que se han sabido levantar. Se casaron. They were like children. And they tienen sus hijos. They got their children. Y eso es algo bonito. That's something beautiful. Que de donde no había nada ha salido una gran familia. Where there was nothing, we got now a huge family. Le damos gloria a Dios. That's why we glorify God. Porque Dios no le ha fallado. God hasn't failed him. Nosotros, ¿verdad? Pues a veces le fallamos a Dios. Maybe us, y we could fail God. En we would esta, like to. Queremos en esta tarde, ¿verdad? Felicitarlos a ellos. And this afternoon, I would like to congratulate them. Verdaderamente ellos han esforzado. Because sincerely, I know what they have. Es una familia bonita. Worked this out. Es una familia family. Que se han dado a querer. They have been a family that let us love them. Muchas personas, ¿verdad? A lot of people. Nos han hablado de ellos. Have been talking about them. Muy bien de ellos. Good things. 3 minutos. Pues amén, pues Dios le bendiga. God bless you. Yo empiezo a hablar, sigo hablando. I don't talk a lot, but if you give me the microphone. Pero es un gozo para mí conocerlos a todos ustedes. All of you. Que es una otra familia más que tenemos. I know this is another family that I have now. Jesus Christ. Dios le bendiga, God Dios le guarde y hacia adelante en Cristo. Amén. Dios le bendiga.